Esto ya parece masoquismo. Créanme, me dolió mucho hacer este video. Así que valórenlo. Ay, Capcom. Y pensar que hubo una época en la que compraba tu juego ciegamente, sabiendo que al estar tu nombre en él, tenía la garantía de poseer un juego de extrema calidad, del cual no me iba a arrepentir. Y hoy en día, te las ingenias cada vez más para encontrar maneras de humillarte a ti mismo. Sin darle rodeos al tema, uno de los mayores motivos por el cual Mega Man poco a poco pasó de ser una mascota representante de una compañía y pilar del mundo de los videojuegos, a un simple cameo de mal gusto, el cual solo vemos como una parodia de lo que alguna vez fue... ¡Muéranse todos! Fue la gradual cancelación de proyectos e ideas prometedoras relacionadas al Bombardero Azul. Algunos de estos proyectos, de salir a la luz, quizá no hubiesen sido ningún parteaguas, pero habría garantizado la prevalencia de Mega Man hasta los tiempos actuales. Y en más de un caso, estos habrían sido juegos con un peso bastante grande en la franquicia. Así que, este será un top sobre juegos e ideas de Mega Man que lamentablemente Capcom no tomará en cuenta ni mucho menos llevará a cabo. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Dejo esto en el último puesto porque más que un juego es un concepto que podría llegar a cambiar la perspectiva no solo de los gamers, sino de las propias compañías desarrolladoras de videojuegos. Más allá de las legalidades del copyright, vale la pena admitir que existen varios juegos indies basados en Mega Man, los cuales tienen la misma calidad, si no es que más, que los propios juegos originales de Mega Man, y se requiere una gran mentalidad creativa y capacidad de innovación para que con materiales ya existentes, sean capaces de crear juegos que se sienten completamente nuevos. Ahora, ¿qué tal si la propia compañía desarrolladora agarrase y dijese: oigan, su trabajo es muy bueno, vamos a darle a su juego el trato que merece, y licenciarlo para que forme parte de la cronología, y que tenga su propia distribución de manera oficial? Ojo, no me refiero a que canonicen cada juego. Hay muchos que son bastante mierda, y otros no son nada más que un fanfic glorificado y sin sentido, y sin mencionar que los hack rooms innovan bastante poco. Sino proyectos desarrollados con cariño y trabajo duro, y creo que ya saben al punto que trato de ir. De hecho, son tres juegos que yo ya reseñé en el pasado. Por un lado, el Mega Man Unlimited. Este juego es el mayor exponente de innovación, ya que su juego no utiliza casi sprites viejos, sino que creó enemigos, escenarios, música, robot masters e historia completamente original, y en mi opinión, para todos los que buscan una historia que sirva de nexo entre las sagas clásica y X, si este juego fuese canon, yo me daría por conforme. Por otro lado, el Mega Man 2.5D, el cual es una propuesta excelente, no solo como remake, sino que el agregado del multijugador hace que el juego sea una experiencia totalmente nueva, elemento que se podría explotar mucho, sobre todo en consolas. Y por último, el Mega Maker. Si la propia compañía aportase sus conocimientos para expandir el juego agregando todos los Robot Masters, incluyendo los que no están en 8 bits, y también que pueda hostearse en plataformas como consolas y Steam, propagaría mucho más el juego y alcanzaría un éxito tan grande como lo fue Mario Maker. Por cierto, sí, el Power Up ya lo hizo, lo sé, pero este concepto está mejor aplicado aquí, no jodan. La gente de Capcom a veces tendría que sentarse y tratar de investigar la visión que tenemos los fans sobre Mega Man, en lugar de lanzar una serie pedorra. ¡Ah! Y como cereza del pastel, permítanme contarles algo. ¡Uno de los encargados de esto! ¡Esto! Es una de las cabecillas trabajando en una película live action de Mega Man. ¿Qué podría salir mal? Voy a reciclar un viejo AMB. Esta es la visión de Mega Man según los fans.
Muchas veces, una compañía trata de entrar en caminos experimentales con sus mascotas y prueban cosas nuevas. Hemos visto, por ejemplo, juegos de Mario incursionando varios géneros, como lo son los deportes, los minijuegos o incluso los RPGs. No cabe duda que el realizar estas cosas conlleva un riesgo y muchas veces la gente puede dudar de estas decisiones. Tomemos como ejemplo a la prima lejana de Mega Man, Samus Aran. Los juegos de Metroid en esencia guardan cierto parecido con nuestro bombardero azul, y Samus realizó un cambio de género con la saga Prime al convertirse en un first person shooter, llegando a tener un éxito considerable que le garantizó dos secuelas y una tercera en desarrollo, además de un par de spin-offs. En la época donde los shooters empezaron a poblar el mercado, existió un proyecto de un juego de Mega Man en primera persona, mostrando un teaser de lo que podría llegar a haber sido. En lo personal, no soy muy fan de esto, por dos motivos. Primero, los shooters no son mi género preferido. Digamos que la mayoría de veces que toco este tipo de juegos son para jugar con compañeros en línea. Y segundo, el aspecto visual aún tenía que mejorar mucho, ya que la apariencia me generaba bastante rechazo, por lo que tendría que cambiar mucho para que resulte de mi agrado. La cosa es que el proyecto no fue más allá de un simple teaser y no se habló más del asunto. ¿Podría este juego haber sido el Prime de los Mega Man? ¿O sería otra anécdota vergonzosa más de Capcom? Nunca lo sabremos. Y si seguimos dentro del campo de los juegos cancelados, ya se imaginarán quién es el que sigue. Mega Man Universe probablemente es una de las propuestas más extrañas presentadas sobre el bombardero azul. Un juego que pretendía tener elementos como edición de niveles y de personajes, combinando sus piezas como si se tratase de figuras de acción, además de poseer apariciones de personajes como Ryu o Arthur de Ghosts and Goblins. Si bien el juego tenía una propuesta interesante, el concepto en sí, además de su arte visual, hizo que más de un fan se rascara la cabeza, no sabiendo qué esperar de este trabajo. Pero estábamos justo en la época donde cada cosa de Mega Man era cancelada, así que lo menos que esperábamos fuese que saliera al mercado. Para colmo, este juego solo se anunciaba como un lanzamiento de descarga virtual, sin formato físico, algo que en aquel entonces no era tan común como ahora. Y encima, un mes después, Keiji Inafune abandona Capcom, quedando el juego en un limbo del cual al poco tiempo se confirmó su cancelación. Tomémonos el tiempo aquí para analizar esto. Se trata de un juego muy al estilo de los Little Big Planet, juegos que tuvieron una recepción bastante positiva en su época. Y pienso que con algunos retoques, no solo en el aspecto visual, sino también en el contenido, este juego hubiese tenido una recepción muy diferente. Una de las cosas que resaltan los juegos cancelados es el potencial que pudo haber sido, lo que prometía ser y el hype que generaban. Creo que sin lugar a dudas el Mega Man Online era uno de esos casos. Nada más con observar las cinemáticas utilizadas para promocionar este juego, eran descomunales. Y si eras fan de Mega Man, al ver estas imágenes, si no te mojabas un poquito, no eras fan de verdad. No solo se planteaba el uso de cooperativos, sino que el juego mezclaba universos de lo que parecía ser una catástrofe global, con enemigos de las sagas clásica y X colisionando a tope. La trama se situaba en un futuro lejano, donde los personajes de la saga clásica y X ya habían fallecido hace mucho tiempo, donde la paz reinaba, hasta que completamente de la nada, Mavericks empezaron a aparecer. Versiones refinadas de robots del pasado aparecieron, lo que llevó a que los Reploides utilicen chips de copia con las habilidades de X, Zero y muchos otros personajes para poderlos combatir. Algo así como un ZX pero a escala global.
El juego en un inicio saldría exclusivamente en Corea del Sur, pero su desarrollo fue cancelado abruptamente, dejando a los fans con nada más que el video y artes conceptuales de lo que pudo haber sido. Honestamente, cuando escuché de este proyecto, pensé que este sería el juego que me introduciría a los MMORPG, campo al que aún estoy siendo reacio a entrar. Rumores dicen que este juego, durante su desarrollo, empezó a perder staff y el proyecto terminó siendo relegado a distintos trabajadores, algo que al final logró su cancelación. Otros dicen que durante los testeos del juego, este probaba ser muy poco estable y con demasiados bugs. Y muchas otras especulaciones más. Todo lo que nos quedó fueron dos asombrosos trailers animados que le dan mil patadas en el culo a la pedorra serie de Mega Ben 10. ¡Métanse vidrio por el culo! El puesto actual y el siguiente, si bien son juegos que nunca fueron anunciados, es una idea que hasta el día de hoy los fans no entendemos por qué no ocurrieron. Durante la época de la PSP, muchos juegos tuvieron un remake o port a esta plataforma, y entre ellos se presentó el Mega Man Powered Up, un remake del primer Mega Man, remodelando no solo el aspecto del juego con una estética más chibi y colorida, sino que además de remasterizar el juego, agregó un montón de contenido, como dos Robot Masters nuevos, la posibilidad de desbloquear a todos los Robot Masters para ser jugables, un editor de escenarios y hasta el poder jugar con el juego original. Tras la salida de este juego, un pensamiento lógico que tuvimos todos nosotros fue: ¿cuándo van a remasterizar los demás? Lo cual, como se podrán imaginar, no pasó, y es una verdadera lástima. Incluso, buscando en internet, hay diseños al estilo Powered Up de todos los otros Robot Masters, hasta el 10 inclusive. Puta, ¿por qué mi personaje se ve como un cachorro asustado? La cosa es que, en general, la crítica, más allá del aspecto gráfico tan kawaii de los personajes, por lo general consideran a este juego la adaptación definitiva del Mega Man 1. Y aún así, este juego también cuenta con la versión original. En general, hubiera sido muy bueno ver adaptaciones de los demás juegos de Mega Man con las mismas opciones, el poder jugar con cada Robot Master, e incluso el darnos la opción de jugar con el juego original. E incluso para Capcom, el hacer a futuro ediciones recopilatorias onda un Mega Man Powered Up Collection. Seamos sinceros, si existiese, Capcom lo haría. Esto es todo por ahora. La verdad no quería dividir este video en dos partes, pero siento que un video de más o menos media hora sería demasiado, así que les propongo algo. Cuando este video llegue a los 350 likes, subiré la segunda parte. Así que ya saben, denme like, suscríbanse a mi canal y síganme en las redes sociales. Soy Dusman y les digo, esténse atentos a la segunda parte.